Buenas tardes, compañeros. Estamos en un nuevo programa de Ciencia y Espíritu, concretamente el de la semana del 5 de mayo del 2015, titulado Caos en los Estados Unidos, mientras se agudiza la quiebra internacional de la facción de la fe. Tenemos como nosotros, como siempre, a Pili Reyes y a CSI Juan Lacamp. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenas. Una vez más, estoy aquí con todas vosotras y la verdad que es un lujo, ¿eh? Se puede decir que se está muy bien aquí. Antes de comenzar el programa, quiero decir que, bueno, en la segunda parte vamos a hablar de todo lo que hemos vivido en el Congreso de Torre Don Jimeno, Congreso del Misterio Tosidiano, en Jaén, que hemos estado nosotros tres allí con todos los ponentes. Y también pueden escucharnos en la radio de Ciencia y Espíritu, rtv.cie.blogspot.com.es. Pues para empezar con este informe, Victoria, Ben nos explica que está detrás de los disturbios raciales e inquietud de grupos ciudadanos en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Por qué es necesario mantener la calma en estos momentos más que nunca? Bueno, pues esta gente que está ahora, como veremos posteriormente, empezando una crisis que van tapando, porque está, ya sabéis que los jáfaros, los que hemos llamado sionistas, dominan los medios y dominan lo que es la Reserva Federal o Banco Central Americano, están a punto de ser destapados en una crisis casi más fuerte que la de Lehman Brothers. Lo veremos eso posteriormente. Entonces, uno de sus planes para volverse a cargar de razones de dinero incluso y sacar parte del ejército que aún tienen fiel a la calle, es provocar estos disturbios raciales. Esto no es casualidad, que de repente cada día o cada dos días, cuando se calman las cosas, viene otro policía y mata a otra persona de color. Esto no es casualidad. Está muy dirigido, es la facción nazi también la que está sobre todo trabajando ahí, porque a veces se pelean, pero trabajan unidos la mayoría de las veces. Y pues eso, que también parece que están azuzando lo que es a los reservistas, toda esta gente que es exveterana, que tiene armas, que está organizada, es lo que se llaman los PREP, los preparatory, la gente que está sobre todo en Estados Unidos, en la parte media, y que les han puesto muy mala fama. Hay gente que dice son ultraderechistas, etcétera, y muchas veces son gente simplemente consciente que por eso no da las armas, porque históricamente cuando a un pueblo le han quitado las armas, al tiempo ha habido una represión brutal sobre esos países, y que, bueno, yo creo que sabrán lo bastante también como para no ser desinformados y no meterse en líos, porque el Pentágono está con la facción buena, no quieren que haya líos. Lo que es la crisis económica se puede reconducir si se quita estos gentuza de en medio. Y bueno, pues aquí ha pasado de todo. Desde que las agencias se están moviendo en contra de Israel y sus representantes jázaros, en movimientos internos, pero también que se acabarán saliendo a la superficie. También que, por ejemplo, ha habido un director de operaciones de Facebook que acaba de morir, Dave Goldberg, con 47 años, un tío que era clave en la empresa, y esta empresa es de la familia Rockefeller. Nos destapa también que resulta que nada menos que el Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, es nieto de David Rockefeller. No sabemos si legítimo o ilegítimo, ahora habrá que investigar, pero claro, ya nos dice claramente qué facción, que en este caso Rockefeller es más, pues yo creo que es más bien de los sionistas más que de los nazis. Rockefeller era un agente Rothschild. Pues que eso, Facebook, hemos estado jugando con los peores. Normalmente los peores es los que se ponen la mejor cara. Los socialdemócratas son a veces peores que otra gente, ¿sabes? Interesante. Interesante el dato que nos da Benjamín Fulford sobre Facebook. Juan, tú querías comentar algo sobre el tema este, y aparte te dejo la palabra por si quieres hacerle alguna pregunta a Victoria. Bueno, es que esto es una notición, ¿no? Porque, bueno, se sabe desde hace tiempo que en ciertos vídeos ya salía esos vínculos con los sionistas. Sabemos que David Rockefeller les ha hecho un sexto plante de corazón con tan solo 99 años. Parece que lo quieren revivir, ¿no? Esto me recuerda a la película Iron Sky, ¿no? Que ya hablaremos al final del programa, pero lo único que Mark Zuckerberg sí que es judío, porque uno de los imputados de un caso era Zuckerberg también. Y fue desimputado. ¿Por qué? Porque ese apellido está en las altas esferas y a eso corresponde. Bueno, eso es lo que puedo decir. Uh-huh. Bueno, pues lo sabíamos, pero ahora ya con más detalle, ya sabemos de dónde viene. También nos comentó. Bueno, sí, perdona. La siguiente pregunta. Tú, Juan.
Sí, bueno, yo le haría una pregunta interesante, ¿no? Que nos expliques exactamente cómo están los movimientos, exactamente lo que llaman los políticos de Washington DC. Han estado dirigidos desde hace una década y han conseguido oro, ¿no? ¿Por qué tienen ahora esa necesidad? Exactamente. Sí. Benjamin Fulford nos destapa cuál ha sido el leitmotiv, o sea, la necesidad que les ha impulsado desde la guerra de Libia, las revoluciones de colores, que siempre hemos sabido que estaban detrás y hemos pensado que era pues para completar este nuevo orden mundial, que también estaba en su agenda, pero nos dice que había una necesidad más profunda detrás de ello, y es que el gobierno de Estados Unidos, que había saqueado desde casas reales hasta el oro tradicional de China, etcétera, etcétera, pues se le estaba acabando el oro, y de hecho se ve que lo que es la crisis de Lehman Brothers no querían ellos que fuera tan fuerte, pero se quedaron sin oro y China estuvo una temporada sin venderles productos, a las tiendas de los chinos, pero ya no solamente eso, sino que muchas cosas, el textil depende prácticamente de China. Claro, imaginaros esto que están acusando a Nicaragua, oh, qué mal gobierno, qué malos administradores, que dejan desabastecidas las tiendas. Imagínate esto pasando en Estados Unidos, no lo podían permitir. De hecho, enseguida llegaron arreglos y ahora nos explicamos por qué, por ejemplo, un edificio Rockefeller fue vendido a los chinos, puertos americanos tienen todos una zona específica para los chinos, ventajas fiscales, porque les deben un dinarazo y China si deja de venderles y solo acepta oro, que es lo que viene a decir Benjamin Fulford, que alto nivel en comercio internacional o tienes oro o bienes o concesiones, pero ya hace mucho que no aceptan ni petrodólares, ni por supuesto el dinero de ordenadores fraudulento, el dinero fiat, del que hemos hablado más de una vez. Entonces, resulta que nada menos nos hace un repaso que nos deja bastante en shock, porque dice que no solamente el dinero manchú sería el que financió, que eso lo dijo la semana pasada, es desde la New Deal de Roosevelt, o sea, cuando América volvió a resurgir tras la Segunda Guerra Mundial, fue porque hicieron una estafa a una familia real manchú y ese dinero histórico, ese oro histórico le sirvió para financiar también el Plan Marshall, sino que, que incumplieron totalmente las promesas que les hicieron, que están persiguiendo a los herederos de estos tesoros, porque claro, ahora mismo estos herederos de tesoros acuden a foros internacionales con documentos diciendo, oiga, que Delano Roosevelt o Eisenhower me prometió devolverme en 100 años, se han cumplido de sobra y a mí no me han devuelto el oro. Claro, ¿de dónde sacan ese oro ahora? O sea, no tienen oro para pagar ni sus gastos corrientes, digamos, de América, y además es que en cualquier momento en foros internacionales van a salir, están saliendo descarados, es que esto ya lo sabe todo el mundo. Uh-huh. Entonces, aparte de esto, resulta que esta necesidad de oro sería la razón básica por la que hubieran ido a hacer las primaveras árabes, por conseguir todas las reservas de oro de los países árabes, por ejemplo el movimiento de camisas rojas de Tailandia, que también quería meter mano en el tesoro real de la familia tailandesa, la invasión de Mali, que fue puesta en escena para apropiarse de las minas de oro de allí. O sea, eso sí que lo hemos seguido en los blogs bastantes veces, esa obsesión por el oro. Pero es que ya incluso el terremoto de tsunami de Haití era para conseguir los derechos de extracción de oro de las minas que allí hay. También el terremoto de Japón para conseguir el tesoro de la familia real japonesa. Y finalmente, que eso es muy interesante y para investigar, la invasión de Libia. Parece ser que también Gaddafi tenía muchas reservas de oro, pero dice Benjamin Fulford que no pudieron echarle mano al oro. O sea, se ve que cuando llegaron el oro estaba en otro sitio. Y alguien tiene ese oro de Gaddafi. Más que interesante todo esto, para saber qué les mueve, qué estarán buscando frenéticamente, sus movimientos en Asia Menor. Y también es la razón de que le hayan estado haciendo la pelota. Concretamente la traducción inglesa es, las han estado chupando a Irán muy vigorosamente últimamente, y es porque parece que están intentando a ver si les dejan, préstame tu oro de la Casa Real Persa, que yo te lo devolveré, o prometo cambiar el mundo y hacer que Irán sea el país de los buenos, cuando llevo 2 décadas diciendo que eres el país, el gran peligro mundial. Y lo que ha hecho muy dignamente la familia real iraní y lo que es el gobierno iraní es decir las verdades, que están detrás del 11S un montón de estas verdades secretas que habrá que leerlas. Hace tiempo que no leo Hispan TV, que es
pues la prensa iraní en castellano, pero que está saliendo por todos lados y concretamente en este caso que se hagan este besamanos o besapiés a sus antiguos enemigos y cómo estos han respondido, es muy significativo. Sí, ya tenemos el motivo de todas estas catástrofes que nombra Fulford y de estas guerras o intentos de guerras a estos países. Ya sabemos el motivo, que no solamente como la gente pensaba que el petróleo, no, también el oro. Ben nos dice que estamos entrando en una nueva recesión o crisis más fuerte que la de Lehman Brothers del 2008. ¿Qué señales hay de esto? Pues nos citan concretamente a varios, bueno, concretamente a un analista independiente de Zero Hedge que viene a decir, oye, pues yo tengo aquí los gráficos del consumo en América. En América no, mucha gente no lo sabe, pero tienen un 35% de pobreza. Quiero decirte, España tiene un 30%, Rusia un 17%, Nicaragua está bajando también casi por 15%. Es decir, ahora mismo hay pobreza crónica en Estados Unidos y en Europa, mucho peor que los países que siempre hemos dicho que malos que son, ¿no? Este analista está viendo que el consumo, que ya estaba ahogadísimo desde hace los 4 o 5 años que llevamos de crisis, 2008, perdón, 8, ¿no? Resulta que está volviendo a caer, o sea, ya las familias estranguladas o incluso el que tenía un poquillo de dinerillo está diciendo que se me acaba el dinero en el banco o que me han hecho otra estafa y sobre todo dice que no están dando créditos. Una de las cosas principales es que en estos últimos 3-4 meses, nos dice desde marzo, los créditos han bajado casi a la mitad. ¿Y esto qué significa? Que muchas empresas, que claro, te dicen, sé emprendedor, pide un crédito y en un momento dado necesitas refinanciarte o incluso vienen y te dicen, es que hay una letra pequeña que me lo tienes que devolver todo de golpe. Además, buscas otro dinero. Además que esta gente vive de eso, de los créditos. De refinanciar, de rehipotecarse, de esto, de poner negocio. Es que es la clave de esta gente, de eso viven, ¿no? Cierto, imagínate, o sea, yo me hago gobernante, creo dinero de la nada, que no tengo ni que imprimir ni pedir permiso al Congreso, y yo te lo presto, dinero de Monopoly, pero tú me devuelves dinero bien sudado, dinero de, digamos, de trabajo tuyo que queda para mis empresas, mis multinacionales, porque luego me vas a comprar a mis multinacionales y estoy engordando por varios sitios. Esa ha sido la gran trampa de los créditos, que les ha engordado increíblemente y que han conseguido también hacer todo este dinero falso, que ya veremos. O sea, ahora mismo se ve que sobre el papel tenemos más dinero que todo el resto del mundo juntos y sin embargo ese dinero no vale nada, no tenemos riqueza respaldándonos. Esto que los neoliberales han intentado hacer parecer como normal, no lo es. El resto del mundo está volviendo al patrón oro, a la economía real y nosotros vamos a decir, ¿qué tenemos realmente? Pues nos vamos a quedar, ya veremos, con turismo, donde hay industria todavía, gracias al cielo. Todavía en España tenemos un poquito de fuerza, todavía en Latinoamérica están creciendo y ellos tienen más posibilidades y se libran de esta gente sionista y demás. Y bueno, pues que vamos, esta caída va a afectar primero a Estados Unidos, es más que probable que luego vaya a Europa. No ha habido crecimiento, o sea, esto que nos están diciendo, estamos creciendo, este crecimiento es falso, solamente tienen más dinero los enchufados de los políticos, que tienen nuevos cargos, siguen destruyendo lo público, siguen teniendo más cuotas de poder las multinacionales, el TTIP sigue ahí, ahora tenemos elecciones, ojo con los partidos que públicamente han dicho que el TTIP lo firmarían, porque eso ya sería vivir absolutamente en un capitalismo ultra salvaje, y bueno, nos cita que 6.000 tiendas minoristas en Estados Unidos han cerrado recientemente. Eso es la señal de que son los trabajadores que van a la calle, que ya no pueden comprar, el ciclo económico se rompe. Sí. Obviamente eso ya es, o realmente la gente coge y acepta vivir en una sociedad totalmente de ricos y pobres, feudal realmente, o esto vamos a tener lo que cambia, porque hay riqueza para todos, solamente que está en las manos equivocadas. Esto de cerrar las tiendas es muy grave para Estados Unidos, hablando de Estados Unidos. Han estado viviendo en una falsa prosperidad de crédito, se ha pinchado ese globo y ahora toca pagar, endeudados hasta el cuello y veremos a ver.
Juan, te doy la palabra para tu siguiente pregunta. Bueno, mi siguiente pregunta es, también nos explica que ha habido un ataque a unos periodistas muy específicos que Beth dice que son desinformadores, ¿y por qué harían esto? ¿Cuál es la causa? Está dentro de lo que hemos dicho anteriormente de los intentos de conseguir que en Estados Unidos los PREP, que saben de temas de conspiración, y a lo mejor incluso la comunidad africana o afroamericana, se rebelen y ataquen al ejército, con lo cual tendrían su ley marcial, y entonces sí que una economía feudal sí que tendría éxito, obviamente. No tendrían estas revoluciones o la gente votando a Rompón o a alguien que realmente sea alternativo a los esclavos de las multinacionales. Y en concretamente en la página web de Before It's News, antes de que sea noticia, que es una de las fuentes que muchas veces hemos citado porque daba noticias buenas, o sea, noticias internas, pero los trata de desinformadores como muchos otros. Mucha gente que empezó en el tema de conspiración, y Estados Unidos fue donde empezó todo esto, sobre todo a raíz de la muerte de Kennedy, empezaron a surgir revistas, periódicos, cuando vino Internet fueron ellos los que volcaron miles de informaciones sobre los muertos en el armario que ellos dicen de los gobernantes y de las multinacionales, etcétera. Pues mucha de esta gente se ha vuelto desinformadora o porque ha recibido presiones o sobornos y la combinación de ambos, que es su especialidad. Concretamente, pues gente muy reconocida en el mundo de la conspiración, como Webb o como Jeff Renzi, pues dice que son desinformadores al servicio concretamente de, creo que la facción de Rockefeller también. Y dice que, por ejemplo, lo que se está diciendo sobre Fukushima, que está siendo alentado por estos desinformadores, pues él lleva tiempo diciéndolo, dice, bueno, será cierto que se ha vertido agua, él no niega que haya agua contaminada, pero ya hemos pillado en este blog que estaban exagerando las cifras. O sea, si se decía que se había vertido 4 toneladas en 2 meses de agua contaminada al mar, que eso es prácticamente nada, afecta a una zona muy pequeña, los periódicos habituales nuestros estaban diciendo que se había vertido eso diariamente durante 4 años. Y entonces Benjamin Fulford, que vive a 200 kilómetros de Fukushima, que tiene un contador Geiger, lleva diciéndonos estos 4 años que él no nota una subida significativa y que la gente, muchos japoneses, están también alertados y están con su contador Geiger porque nadie le gusta vivir al lado de una central nuclear que obviamente te va a matar. Entonces siguen viviendo, no ha habido ni un muerto atribuible a Fukushima, es muy distinto a lo que se hizo en Chernobyl, compárese. Y esta especie de, pues eso, porno miedo que decimos que quieren ellos alentar, está siendo desmantelado y, bueno, pues mucha gente se nos echa encima, que científicos lo han dicho, que prensa lo ha dicho, que gente de la prensa alternativa lo ha dicho. Ojo con esto, que también hay desinformadores. Ah, y que dice que con estos ataques de intentos de asesinato sobre estos dos periodistas, le querían meter por medio, porque poco antes le dijeron que hablara mal, o sea, que te está atacando Webb. Y Benjamin Fulford dijo, ¿quién es ese? Y si me atacan, ¿será que algo bueno estoy haciendo? Más o menos, es lo que dijo. Y claro, ahora entiende que si él hubiera hablado mal de Webb, para que veáis que no hay que entrarles al trapo a estos desinformadores, trolls infiltrados, pues seguramente ahora mismo estaría en cuestión de si él incluso estaba haciendo algo contra periodistas. Si es periodista, toma firme partido por la libertad de prensa y que no haya ataques a periodistas, incluso aunque sean desinformadores, y pues nada, eso, que le han intentado liar y que casualmente no se habla luego de que a él le han chafado multitud de intervenciones. Concretamente tiene un buen programa en una de las principales cadenas, Caravana de Medianoche, en una cadena norteamericana, donde habla de todo esto, y precisamente estos días estaba cayéndose el servidor principal. Nosotros mismos, a Benjamin Fulford, lo tuvimos en Ciencia y Espíritu invitado. Sí, en un congreso que era casi todo por internet, y cayó internet. Cayó internet cuando iba. Sí, es que es así. Es que le pasó, a Ben le pasó lo mismo que pasó en Ciencia de Espíritu, cuando Ben iba a hablar 20 minutos y contarnos de toda la actualidad del momento. Le pasó lo mismo. Exactamente. Pues, Victoria, la última pregunta. Ben les lanza un mensaje al Pentágono, que según él estaría en estos momentos luchando contra los sionistas házaros
específicamente en Arabia Saudí y Japón. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata que en América mismo el ejército, pero hay una facción satánica que es la que podría hacer la represión, los campos FEMAS y demás, pero la gran mayoría del ejército ya está con, digamos, con la facción que no quiere estar con estos asesinos, que quiere realmente una América distinta, una América que no interviene en otros países, pero que obviamente tiene un ejército subredimensionado y están luchando con ellos en distintos países. Entonces, concretamente en Arabia Saudí, que impusieron a un príncipe pro-sionista y que estaba pues, haciendo de las suyas, entre otras cosas, la invasión de Yemen, parece ser que sobre esa ha sido el Pentágono y los iraníes que han obligado al nuevo rey Salman a despedir al príncipe heredero Mugrim y a Saud al-Faisal, que es el ministro de Relaciones Exteriores de los últimos 40 años de allí, que ha sido precisamente los chicos de Bush en este caso. Entonces, parece ser que esto está saliendo a la luz y que es una forma de presionar, incluso para que están incluso considerando tomar partido por los yemeníes para hacer un régimen, un cambio de régimen completo en Arabia Saudí. Pensad que es de los pocos sitios donde todavía sacan dinero el cabal, tanto los sionistas como los nazis. Y concretamente también el presidente, el ministro de Japón, dio su conferencia, como anunció ya Benjamin Fulford, en el Congreso de Estados Unidos, fue como invitado especial, y dice que fue una conferencia tan penosa, de todo está bien, estamos creciendo, gracias a Estados Unidos sois muy buenos, cuando Estados Unidos ha saqueado sistemáticamente, perdón, no Estados Unidos, los políticos de Washington DC llevan años y décadas saqueando Japón de toda su riqueza. Todo esto que le hizo a Japón ser una de las primeras economías mundiales, no les queda nada. Su fondo de pensiones, como también ha pasado en España, sus varios fondos de pensiones, incluso de los de gente agrícola, etcétera, los que hemos seguido esto, sabemos que todo el oro de Japón ha ido a las manos de esta gentuza norteamericana, sobre todo, y también de los sionistas de Netanyahu, directamente amenazando al gobierno y poniendo a su gente. Entonces, pues que incluso les dice algo muy críptico, pero que nos da una idea de que el dragón blanco, junto con el Pentágono, fíjate, les interesa seguir estando en Japón, porque dice, si el ejército de Estados Unidos tiene que darse prisa y limpiar sus actos en Japón, lo que haya hecho mal en el pasado, o de lo contrario perderá su régimen, su implantación allí, ¿qué pasará con control chino? Pero eso también nos dice algo muy bueno del dragón blanco. Siendo familias chinas, no quieren que Japón pase a control chino. ¿Por qué? Porque China es demasiado grande. Si China consigue hacerse un imperio junto con Japón, Corea y demás, va a ser imparable y la tentación está ahí. Y es una, para mí es una señal más de cómo ellos sí que quieren que el poder esté repartido. Y entonces si China está rodeado de países que colaboran con China en armonía, pero que no, pero que le tienen cuidado, es decir, que no van a hacer lo que China diga, podremos tener una China controlada en el futuro y entonces pues será prosperidad y paz para todos. Más información en el blog de Victoria, Benjamin Fulford en castellano. Y bueno, para continuar con esta segunda parte, me gustaría que charlemos un poquito, porque los tres hemos estado en el Congreso del Misterio Tosiriano en Jaén, hemos estado con los ponentes, la gente, en tema de organización. Juan, tú has estado con una manera, ¿no?, así como periodística, ¿no?, porque has estado entrevistando gente conocida, otra gente que se te ha presentado. Cuéntanos tu experiencia en el Congreso. Bueno, puedo decir que ha sido algo inmemorable, ¿no?, porque me he encontrado, pues no sé si se puede decir la élite del misterio, pero es una élite, ¿no?, de luchadores y gente que divulga la verdad, ¿no? Estaba JL, José Luis Camacho, estaba David Parcerisa, José Manuel Frías, Juan Fran Romero, estaba también, bueno, Rafa Fernández, estaba Sergio Ruiz, estaba mucha gente. Vicente Fuentes, Pedro Balbín, Miguel Celades, los de AP Inframundo. Miguel Celades también, ¿no? Y bueno, hacía un calor que, bueno, que JL se quemó la cara porque lo dijo. Y tenía, no sé si lo han visto ahí, pero se quemó toda la cara. Él y bueno, dijo que no estaba acostumbrado al sol de Andalucía. Claro, claro. Entonces, bueno, fue bueno porque os vi a vosotras dos, conversamos de muchas cosas, ¿no? Y bueno, estuvo interesante, ¿no? Porque, bueno, aparte de que estuvimos casi todo el día, llegamos todos reventados, ¿no? Pero lo pasamos bien, ¿no? Porque aparte creo que hemos aprendido mucho,
Se ha hablado de diversos temas, del caso Humo, si los humitas, que si las teleplastias, que si lo paranormal, que si los ovnis, ¿no? Y se ha hablado de cosas porque creo que tienen valor, ¿no? Por ejemplo, Rafa Fernández también dio una ponencia muy buena y fue magistral, ¿no? Y Miguel Celáez con lo de la exopolítica, que es, vamos, imprescindible, ¿no? Para los momentos que estamos ahora, ¿no? Por ejemplo. Y estuvo bien, ¿no? Y creo que ahí, pues, saqué información porque conocí a personas que me dicen, no, entrevístame tal y cual. Y les hice varias entrevistas, entonces pues lo van a poder ver, es uno de estos días en mi canal, porque lo que pasa es que estoy en varias ediciones de entrevistas y tengo que ir todo por orden, ¿no? Pero bueno, estuvo bien, espero que se repita, tengo ganas que llegue ya, pues no sé si el año que viene, pero es que ya falta poco para que acabe el 2015. Sí, sí, el año que viene se repetirá, va a haber todos los años un congreso en Jaén de este tipo y va a ser creo que también internacional, ¿no? Vendrán gente internacional. Victoria, ¿a ti qué te ha parecido, ¿no? Este evento, esta charla de todos los ponentes, de ahí Parceriza, Vicente Fuentes, estuvo interesante también. Cuéntanos tu opinión. Pues bueno, que ha sido memorable, me lo he pasado genial, ha sido maravilloso estar al lado de gente que lleva 20, 30 años en temas de este tipo, ver que además nos estamos uniendo, que porque antes iban por su lado los que estaban con los ETs, no se mezclaban con los que, por ejemplo, me ha sorprendido mucho y agradablemente ver que hay verdaderos profesionales en estos temas, que se ganan la vida, por ejemplo, el señor, no me acuerdo el nombre, que es especialista en psicofonías y en, sí, Javier en espíritus en casas y en castillos, sí. Y que a lo mejor un ayuntamiento le paga un dinero porque dice, mire, mira a ver este castillo que tiene, que tenemos ruidos de toda la vida y puertas, o incluso edificios modernos, estaba hablando de un palacio de congresos, de todo de la zona de esta, este hombre con tres provincias se gana la vida buscando los fantasmas, un cazafantasmas andaluz, y con todo su aparataje que puede medir las frecuencias y demás, y toda su experiencia de 40 años nos contaba cómo incluso con escépticos iba y escuchaba las cosas que a los escépticos muchas veces recibían una colleja del espíritu y podía documentar si había realmente un espíritu o no. Y ya te digo, a lo mejor el ayuntamiento de turno, pues en un momento dado paga esto porque en un momento dado puede hacerlo valer para turismo, para mil cosas. Sí. Entonces, desde ese tema al tema del satanismo que ha salido, de las señales antiguas en lo que son... disfruté muchísimo con Miguel Celáez, que en clave de humor dijo, bueno, todos estos que tenéis un puñado, que no se creen los extraterrestres, no, queréis pruebas, un crop circle, queréis pruebas más grandes, genial, Miguel Celáez, grande, sí. Y bueno, pero todos, y de JL, el tema humo, que es unos extraterrestres que empezaron a mandar cartas y a actuar así en plan bueno, y que yo he leído, tengo el libro por ahí, pero lo empecé a leer y no le di importancia porque me parecía una cosa muy light. Pues luego me he dado cuenta de la importancia que esta gente puede estar viviendo entre nosotros, actuando para bien, e incluso actuando en secreto para que no le pillen los malos, o sea, lo que sería los cázaros, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos distintos que les atraparían para quedarse con su tecnología, que mucha tecnología de la que tenemos, desde el CD hasta, no me acuerdo, porque microondas sí que es de la tecnología americana de servicios secretos, pero mucha tecnología que tenemos resulta que se puede trazar a cosas que ya venían escritas en las cartas de estos extraterrestres. Entonces ha sido alucinante ver cómo les debemos mucho. Y están ayudando a la humanidad. Sí, bueno. Perdón, Juan, sobre el caso Humo, a mí me llamó la atención muchísimo, me ha encantado, ¿no? Porque JL enseñó el retrato robot de ese humita, porque es que yo me acuerdo que el científico Juan me dijo, pregúntale a JL qué ha pasado, que no se supo más nada sobre el humita ese, o ese infiltrado, ¿no? Que había dejado unas cartas, ¿no? Creo que fue a la ex mujer de JL. Entonces, curiosamente, Juan me lo había preguntado, me había dicho que se lo preguntábamos a JL y JL lo ha dicho. Ha contado sobre eso y además me ha encantado, ¿no? Porque ha dicho lo que también en parte has dicho tú, Victoria, de que ellos siguen actualmente, los humitas estando entre nosotros, siguen dando cartas anónimas a gente anónima y curiosamente cuando este caso de los humitas, dijo JL, llega a un alto nivel de publicidad, son los propios humitas lo que
ridiculizan el tema a través de internet, a través de informaciones, para que el tema no llegue tan alto y puedan ellos seguir en contacto tranquilamente con la gente de a pie, ¿no? Súper interesante. Y otra cosa, Victoria, sobre Javier Cruz, director de API Inframundo, del tema de los tres, de las tres lugares, el castillo y todo eso, de Torre de Don Jimeno, estuvo muy bien porque explica, ¿no?, las zonas del misterio de ahí, de donde estábamos todos, tanta gente que fuimos de fuera a Torre de Don Jimeno, que no conocemos la historia. Javier Cruz ha explicado, y quiero decirte que yo fui una de las personas invitadas en una de los lugares, porque yo no soy detractora ni mucho menos. Yo simplemente le dije a Javier Cruz: mira, Javier, yo soy del tema OVNI, yo del tema de misterio, espíritus, psicofonías, yo no sí creo, ¿no?, pero que tampoco he visto nada. Y yo fui una de las personas que ha estado ahí con ellos, con toda la maquinaria que tenían, y me asusté muchísimo porque me han pasado muchas cosas en ese lugar donde me han llevado, y salí disparada por patas, que esto está grabado, que Rafa Fernández lo ha grabado con una cámara infrarroja, cuando me levanto del árbol donde zancaba la gente y salgo corriendo porque empezaban a caminar por detrás mía, a escuchar pasos y tal. Juan, ¿quieres comentar algo más? Bueno, sí, es que además de ahí sacamos mucha información, porque comentamos lo de Twin Peaks, Victoria puso ahí en el fébulo del Dutrua, que no se habló en las conferencias, me parece, pero que dijo que eso se podía hacer hasta un mes de conferencias, ¿no?, sobre muchos temas, ¿no? Pero mira que es casual que JL toca un tema que lo sigo como la copa de un pino, porque curiosamente el caso Franklin, conozco a uno de los supervivientes del caso, que es Brett Colley Shepard, que fue, vamos a decir, no fue empleado de la NASA, pero la NASA lo llamó para analizar fotos que aparecían seres en Marte. Gente viajante de tiempo, gente que han viajado durante el tiempo, y él va a sacar un libro este año muy importante. Y él ha hecho una comparativa de una foto de la NASA y la que él ha analizado, y es que le da un vuelco de 180 grados. Es una persona que estuvo en Stanford Research, en Silicon Valley, con tan solo 15 años, y entonces de ahí él ha ido conociendo, pues, lo que son las cloacas, sin ninguna duda. Hasta curiosamente me comentó que en Chicago hubo, pues, en el 82, y sí que es cierto, porque lo he corroborado, pues, un escándalo de prostitución a gran escala que va en relación con asesinatos, ¿no? Y en ese mismo año empezó lo de Franklin, ¿no? Entonces parece ser que hay una correlación, ¿no? Entonces, curiosamente habéis mencionado a ese tal Webb, que me parece que es Steve Webb, y ese, curiosamente, acusa a Ted Gatterson de haber sido un satánico. Ese hombre es de mucho cuidado, por favor, no leamos lo que dice ese hombre, porque es mucha tela marinera. Ya lo decía Gordon Dapp en uno de sus posts, que no sabía si era cierto, pero Ted Gatterson, en verdad, ha sido un gran investigador, fue exdirector del FBI, un hombre que ha estado ahí, ¿no? Entonces creo que ojalá que en las próximas jornadas se toque, pues, estos temas, porque sería, pues, la máquina de hacer gente, ¿no?, que venga la gente, ¿no? Y JL, pues, ha vendido muchos libros, Parcerisa también era, pues, Parcerisa, JL, era, pues, parecía máquina de hacer billeteras, ¿no? Eso es lo que puedo decir, porque es verdad, la gente está despertando y cualquiera quiere leer lo que dice ahí, ¿no? Una buena inversión ese libro, la verdad. No, es que es buena inversión, además. Estoy a favor de que la gente, pues, compre este tipo de libros, aparte de que Planeta lo ha cogido, pero JL me confesó que Amazon le ha censurado el libro. Amazon, estamos hablando de que no quieren que... De ciertos temas, sí. Claro, es que es brutal, ¿no? Y aparte de que hoy en día estamos viendo, por ejemplo, aquí tengo unos documentos de cómo en una clase de sociales manipulan toda la historia de la que nosotros conocemos. Hablando del feudalismo, aquí lo tocan, el feudalismo, y dice más mentiras que la hostia, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? Y mira, sociedad feudal. Y te ponen aquí más mentiras que la nada, ¿no? Porque hablan de la Edad Media, pero no te dicen que el sionismo son los que en verdad están detrás del feudalismo, ¿no? Entonces, realmente esto hay que denunciarlo, porque la educación, cada vez la gente no quiere estudiar, está muy harta, sabe que hay manipulación, sabe que la iglesia está presionando mucho para que la asignatura de religión siga ahí en este siglo XXI. Entonces, esto es una dictadura. Esa es mi definición. Es una dictadura, pero si decimos que lo que está pasando en Estados Unidos, en Baltimore, eso es un experimento de MK Ultra, porque en Baltimore, curiosamente, se rodó El silencio de los corderos. Qué casualidad que en Baltimore es a donde se les da muy bien montar algunas falsas banderas, ¿no? Y otra cosa igual, esa madre que le pega a su hijo,
eso creo que tiene que ver con algún experimento social, porque al que iba a hacer ese documental de Grey State, lo asesinaron al director. Han pasado muchas cosas, ¿no? Y ahora también están pasando cosas. Entonces, hay que seguir luchando y felicidades a Benjamin Fulford. Y sabemos que hay saboteos. Y esto que pasó en aquel Congreso de Ciencia y Espíritu, pues corresponde a lo que sabemos. Saboteos, etcétera. Y bueno, solo decir que aquí tiene Google Chrome por la nueva actualización porque están entrando virus. Yo me he ido al Firefox hoy mismo. Sí. Pues, Victoria, ya te lo voy a añadir. Cuidado con el Windows 10, que te lo venden como que es una cosa experimental, que te va a ir de miedo el ordenador, y a mí me ha tocado resetearlo por ponerle el Windows 10. Y cuidado con las actualizaciones de Skype, que también por poner la actualización de Skype me quedé sin Skype. Entonces, también aviso a navegantes. Sí, cierto, gracias, Victoria. Pues la verdad que fue un congreso estupendo. Chus y yo comentamos que nos hubiera gustado no ver a una mujer también, ¿no? Entre tanto masculinos ahí dando conferencia, a ver si el año que viene Rafa se anima y trae también a una persona, a una mujer, para que esté entre media, ¿no? De todo, yo que sé. A mí me encantaría escuchar a Pilar Baselga o Amparo, tu amiga. Juan, tenemos que decírselo a Rafa. Vale, pues nada, muchísimas gracias a los dos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos, compañeros. Gracias. Hasta luego.